Los dormitorios ubicados en un segundo piso fueron los destruidos por un incendio que se registró en una casa del pasaje Las Araucarias en la población Santa Laura. Hasta el lugar llegaron los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar el accionar de las llamas y que no se propagara a través del entretecho a las casas colindantes. Este siniestro dejó 7 personas damnificadas, 5 adultos y 2 menores. Estaba produciendo un desero, que un desero es cuando hay un peligro de casa, habitación en quema. En este momento tú ves que está trabajando el personal. Está circunscrito solamente en una vivienda, que es el segundo piso, donde está el departamento de dormitorio, llamémoslo así. Así que va a empezar a trabajar mi departamento técnico en este momento para ver origen y causa del siniestro. Respecto a las causas que podrían haber originado este incendio, bomberos señaló que se realizan las investigaciones correspondientes. No, todavía. Solamente no podemos todavía porque como están un poco alterados, conmocionados, no los podemos molestar. Así que el departamento técnico va a proceder a esa situación.